Sí, acabo de salir de la reunión. Sí, lo que pasa es que es un tipo que lo único que quiere es llorar. No, pues no se le puede bajar tanto. Po. Si estamos hablando de un fondo de 450 hectáreas en Yanquiwe y no puede pedir tampoco. Po. Por último, ¿sabéis lo que podemos hacer? Lotearlo y venderlo como parcela. ¿Ah? Como están las cosas aquí en Santiago, hay tanta bomba lacrimógena, la gente... Lo único que quiere es salir de aquí. ¿Cuántas parcelas podemos sacar? 40, 50. Entre años recuperamos la inversión y tenemos una tremenda ganancia. ¿Mm? Hay que buscarse un topógrafo que lo note. Lo de? Sí, demás. Bueno, voy subiendo a la oficina y ahí te cuento más detalles. ¿Ya? Ya hablamos. Chao, chao. Te la mandaste, ¿eh? Permiso. Oye, seguro. No, tranqui, mi mamá llega tarde, así que no te preocupes. Voy a dejar tus cosas ahí o no, sí, no acá? Gracias. Eh, quería agua. ¿También? Eh, no. No. No, sí. No, Oye, eh, permiso, ¿puedo prender la pena? Eh, Sí, dale no, no, no. Sociales que se han pedido estos últimos días. Pese a la aparente pacificidad de la convocatoria, los disturbios y el caos no tardaron en presentarse por acción de encapuchados. Barricadas en los cruces. Saqueos y destrozos a pequeñas y grandes tiendas. Increíble además de, 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 de Los enfrentamientos entre los radicales Increíble. atacantes y fuerzas del orden público fueron los lamentables hechos bueno. que remarcaron esta jornada, ¿Ya? dejando así a los carabineros heridos. ¿Ya? Supuesto, ¿Ya? Estos acontecimientos han dado lugar a distintas ¿Ya? opiniones claro. en la ciudadanía. Estas fueron algunas declaraciones. Si no hubiese esta valiente primera línea de jóvenes que vienen desde las periferias eh, a organizarse y a frenar la represión de carabineros, cada manifestación sería una masacre por parte de fuerzas especiales. Y eso es lo que hace que nosotros no salgamos de la calle y no lo pensamos hacer mientras no se avance efectivamente en una agenda corta y exista justicia y que los culpables de los asesinatos y de las violaciones a los derechos humanos en nuestro país paguen por lo que han hecho. Los encapuchados, para mí, son gente de todos los sectores de la sociedad chilena. Eh, hay gente eh, que se está aprovechando de los encapuchados también para cometer sus fechorías delincuentes. Actualmente el país sigue... A las que se suma el acuerdo parlamentario sobre una nueva constitución, sin conseguir por el momento que la calma retorne a las calles, puesto que los desmanes y actos delictuales siguen en aumento, tratando de ser contenidos. Hola, papá. Hola, hijo, ¿cómo estás? Bien, bien. Y esa forma de responder, no hay un hola, papá, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Mm? Hola, papá. Chile, ¿Cómo ha estado ¿sí tu vida? Aquí trabajando, como siempre. Me imagino. ¿Qué pasó? Te llamaba por lo siguiente. Estaba revisando unos papeles y me encontré con un comprobante de tu pago de matrícula. Te quería preguntar, ¿hasta cuándo hay plazo para pagar la mensualidad? Ah, no he preguntado. Pero en todo caso no creo que sirva de mucho porque la U sigue en paro. ¿En paro? Sí, pues sí era lógico, con todo lo que está pasando. Imagínate que hay compañeros que no tienen transporte y los otros que están yendo a las marchas. Espero que no te vayas a meter esa ridiculeces de vago y de metido en esa tontería las marchas, pues. ¿Cómo que ridiculeces de vago, papá? ¿Cómo se te ocurre decir eso? O sea, es súper lógico lo que se está pidiendo. Claro, súper pues, lógico. Pedir justicia social destruyendo la ciudad completa. ¿Tú piensas que rompiendo Plaza Italia le va a afectar a los de arriba? No, pues hijo, eso le afecta al pueblo. Estos vagonetas solamente quieren destruir la ciudad. No están ni ahí con el pueblo. Ah, o sea... Lo que a ti te importa es lo material. Me duele ver destruida mi ciudad, eso me duele. ¿Y no te duele saber que la gente de la tercera edad durante tantos años recibió una pensión de mierda? ¿No te duele saber que la gente no tiene acceso a la salud porque no tiene plata? Que la gente se muere por eso. ¿No te duele acaso ver que las personas tienen que esperar meses, papá, años para ser atendidas? O que los niños en el Sename son abusados? No, a ver, ¿no te duele papá, pasar que en este país la educación es un privilegio, no un derecho? ¿Eso no te duele, de verdad? Ah, sí. Mira tú, ¿ah? ¿eh? ¿Cómo te aprendiste tan rápido esos discursos de tus compañeros comunachos? ¿Títeres comunistas? ¿Sabes, hijo, quiénes han sido los más grandes hipócritas sociales de la historia? Grábatelo bien. Los comunistas y los socialistas. Aparecen de vez en cuando, se perdieron mucho tiempo, pero vuelven con nombres mucho más modernos. Frente Amplio. Fraude Amplio se deberían llamar. Claro. Salieron con votación mínima en el congreso y llegaron a revolver el gallinero. ¿Acaso estás escuchando algo de lo que te estoy diciendo, papá? ¿Sabes qué? Me causa extrañeza que siempre que hablo con personas que piensan más o menos como tú, siempre sacan el mismo tema y se desvían del tema central. No, no, no sé, me causa extrañeza que perdamos el hilo en la conversación por cosas estúpidas como esa. Bueno, ¿y a ti qué te dio por de repente hablar todas estas cosas? ¿En dónde andas? Estuve en la casa la cata. ¿Por qué? ¿Algún problema? Bueno, ¿y tú qué te crees que me hablaba así? Espero que no te metido en una marcha con esa niña, pues. Bueno, ¿y si fuera así, ¿qué tiene? Si la derecha y su política asquerosa tienen este país tomado, papá. Ah, sí. Mira tú, ¿eh? eso te metieron en la cabeza también. ¿Quieres que hablemos de política, hijo? Hablemos de política. ¿Sabes tú quiénes privatizaron la luz y el agua en este país? Ricardo Lagos y Eduardo Frey, presidente de izquierda. ¿Sabes tú quiénes privatizaron los mares australes y la pesca? Ricardo Lagos y la Michelle Bachelet. Presidente de Izquierda, no sé cuánto tiempo gobernó la concertación, como 20, 25 años, ya perdí la cuenta, y no hicieron nada, y ahora quieren todo así. Rapidito. No, pues hijo, esos son no oportunistas, hipócritas. Ahora te pregunto, ¿tú piensas acaso que solamente Sebastián Piñera tiene la culpa de todo? Ah. ah o sea, entiendo. Tú, querido de derecha, pareciera que nunca te molestó eso de las privatizaciones, ¿o sí? Pero justo ahora que estamos hablando de política, lo saca a colación. Me parece chistoso. ¿De verdad? ¿Así va a ser? ¿En serio? Lo que pasa es que, papá, cada día me estoy convenciendo más y más de que te estoy convirtiendo en otro empresario igual de oportunista e hipócrita uh. que la mayoría. Como Viñera, Nuestro presidente de la república. Que, por cierto, esta fue un banco. Ha quitado millones y millones de pesos de donde ha podido. Ha evadido el, el fisco como loco. Que acá sacaron un milico a la calle, oye, con armas gigantescas que ni siquiera el pueblo tiene, por favor. Así que no intentes dar vuelta un discurso que tú mismo has aprobado con tu capitalismo asqueroso. ¿Y qué esperabas que hiciera Piñera? Que se quedara así tan tranquilo, tan tranquilo mientras los luchadores sociales están quemando toda la ciudad. ¿ah? Deberían haber disparado a todos esos huevones. Así el show se corta así, de una. ¿Pero cómo se te ocurre decir eso, papá? ¿Quién eres tú para desearle la muerte a otra persona? ¿Y tanto que te dio por defender la vida ahora? ¿Ah? Lo dice el que aprueba el aborto libre. Primero que todo, modérame el tonito. Yo no soy ninguno de tus compañeros comunistas, soy tu padre. Sí, y me está dando bastante vergüenza la verdad. Bueno, hijito, si tanto te interesa defender al pueblo y ser justiciero social, vamos a hacer una cosa. Vas a salir a trabajar para pagarte tus estudios, como lo hace toda la gente, a pelar el ajo. Y si te molesta, sale a protestar, pues. Sale a quemar las cosas, pues. A ver si con eso consiguen derrocar a este gobierno tan nefasto, pues. Y después los gastos se los cargan a la gente, a ese pueblo que tanto sufre, pues. Tanto de Moltava, el Transantiago ese de Ricardo Lago, sale que más micro entonces, pues, que la gente no tenga cómo salir a trabajar, a, a recibir un sueldo, sueldo eso que viene de un gobierno, de un, de un capitalismo tan nefasto, pues, capitalismo que siempre critican y lo único que ha hecho es traer trabajo, dar oportunidades, levantar empresas, darle estabilidad económica al país, pues, ¿Ah? Como siempre mezclando todo, papá, para que sepáis, la esencia del socialismo consiste en saber diferenciar las cosas de lo correcto, de lo justo. No, no como usted, que lo único que le interesa es sacarle plata a las personas, explotarlas, llenarse los bolsillos. Ustedes se llenan la boca hablando de la economía, del bienestar del trabajador y no saben nada. No saben lo que es levantar una empresa, pagar sueldos, imposiciones, impuestos y su estúpida ideología lo único que ha hecho es llevar a la miseria a miles de países. Si no ven, ven un día acá a la oficina, pues, ven a hablar con Daniel, que es venezolano. Pregúntale pues, pregúntale cómo están las cosas en su país. Cómo está la inflación. Y el payaso Maduro siguiendo su, su trayectoria estúpida peleando contra el imperialismo yanqui. A Cuba lo hundieron. Y lo mismo quieren hacer con este país. Ay, por favor, papá, esas son cuestiones que te meten en la cabeza la televisión. Ah, sí, lo había olvidado, la telemiente. La telemiente, los medios se coluden, pues. Pero claro que la telemiente, pues, papá, ¿O se te olvida el caso Catrillanca, o el Paco Gate, o el caso Huracán. Por favor, papá, lo único que la tele muestra y lo que nos quieren hacer creer es que los violentistas son los manifestantes, los saqueadores que queman la ciudad, los quieren hacer creer igual que Piñera, igual que la Cámara de Diputados, los senadores, los políticos, que el enemigo está en las calles y no ellos, que no son ellos mismos los enemigos. Por favor, son ellos, papá, métete esa cuestión en la cabeza. Ellos nos quieren hacer creer que son personas decentes. Escribieron una constitución en el 80, que no se te olvide. Que fue a puertas cerradas, que las escribieron fascistas, milicos y un dictador, y que se dice representativa de los chilenos y las chilenas, de la familia, del valor. Por favor, esas son mentiras, papá. Son mentiras. Ustedes se creen vaqueros gringos y disparando alas como locos. Son puros chantas, papá. ¿Y usted piensa, mijito, que Fidel Castro hizo su revolución con palabras bonitas? No, pues. Lo hizo matando gente, exiliando gente. ¿Ah? ¿Y cómo terminó? Terminó viviendo como un ricachón, como un burgués. Más burgués que la misma burguesía que él combatía, pues. ¿Sabes tú lo que se necesita para combatir todo eso que tú dices? ¿Sabes? A ver, de, déjame adivinar. Plata. Exacto, hijo. Plata, plata, plata. La plata mueve al mundo. Y se siguen así destruyéndolo todo y creyendo todo gratis. No va a faltar al presidente que les va a ofrecer el oro y el moro y va a terminar el país sumergido en las deudas, en la pobreza. Sí, pues. Y la plata sigue siendo la culpable, ¿verdad? ¿Acaso hay algo mejor que la plata para solucionar estos problemas? Sí, pues, papá. Claro que se necesita algo más. Y eso se llama voluntad. Voluntad de ponerse en el lugar del otro. De pensar por un segundo cómo sufren las personas. Ser empático, papá. Empático. Cosa que ninguno de ustedes son. Porque solamente velan por sus intereses. Pasan por encima de los demás. Mira, y si se necesita plata, bueno, se le saca a los multimillonarios, a las multinacionales, a las grandes empresas. Pero creen una cosa: aunque se tenga toda la plata del mundo. Si no es voluntad, no vamos a llegar a ninguna parte. <laughs> Entonces desde ya te cambio a otra carrera, pues. Algo así como Economía Empática, con mención en Psicología. ¿Te parece? ¿Ah? ¿En qué te convertiste, hijo mío? Te juntaste con puros resentidos de la universidad que no tienen idea de nada. ¿En qué te convertiste tú, papá? ¿Qué te interesa más cómo se ven tus calles rayadas que la justicia social? Qué pena me da tener un hijo como Nacho. Ah sí, bueno, que la da tener un papá facho.